Yo me llamo José Rodríguez Vegas. Me lo puso mi padre el año 38. ¿Cuánto tiempo lleva en el oficio? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo lleva? Me tiene que hablar un poquito fuerte, pues yo los oídos estoy. ¿Cuánto tiempo lleva en el oficio? Bueno, de profesión llevo yo desde la edad de 13 años y voy a cumplir 57, pues llevamos ya prácticamente llevamos unos 43 años, 44 años, ¿no? Aproximadamente. Okay, este es lo suyo. Esto es lo suyo. ¿En su familia tiene alguien antecedente? No, que yo sepa, no. Único, ahora mismo, y además en casa, en la familia nuestra ya, la mía, hablo particularmente, de la mía, uno, que es mi hijo, el que está aquí conmigo trabajando. Pero lo de que yo conozca alguna tradición atrás aproximadamente o algo de oficio en la cerrajería, no. Nadie. No sé si vendrá esto, a lo mejor pues es posible, ¿no? Porque nunca se sabe la trayectoria que hay, ¿no? Lejana. Pero ahora mismo que yo sepa, no. Debido a mis padres, yo preguntaría eso, ¿no? Esa es una vocación que en aquella fecha, pues, los chiquillos lo que querían, aunque sea un oficio o algo, esto o lo otro, no sentarse en un banco en la calzada, ¿eh? No, eso da muy poco rendimiento. Esto vale. ¡Claro! Vamos para acá un momento. Esto vale así. ¿Tú te acuerdas si pusimos nosotros algún útil la máquina para cortar esto? ¿Se hizo todo? Eso no vale ninguno. No, no se puso nada, ¿no? Tiene que ponerlo. Tiene que hacerlo para otro. Corto, no, se corta cálculo, ¿no? Ahí señalado y se corta. No, puede poner un tope. Los topes se va a poner aquí, pero los topes va a ser difícil porque lo que estoy mirando y cuadrando es esto, que tengo que... Precisamente tenemos que hacer lámparas, bueno, nosotros hacemos aquí lámparas de forja, ¿no? Y tenemos esto. Y eso hay que hacerlo, todos los adornos y eso lo hacemos nosotros en la fragua. Ahí tenemos la fragua, ¿no? Raro es el día que yo no la enciendo y eso lo otro. Pero se enciende muy a menudo porque todos los caracolillos y todas las cosas que se hacen, lo hacemos en fragua, porque si no perdemos la zarza de verdad de la forja. Hoy muchas cosas las hacen en frío. Hace todo muchas cosas en frío, pero en verdad lo que hay que hacerlo es en la fragua para que no se pierda un poquito. Aunque sale un poquito. Déjalo ahí, Nicolás mismo. ¿Eh? Ver, sigue ahí mismo, ahí no pasa nada, ahí no le. Ah, bueno. No, si es que va a sordar. Eso un poquito para acá, ¿no? Y eso. Es que si quiere sacar este sordando. Porque está soldando caja. ¿Sabes? Dame el tubo que hombre, para acercarlo a este lado. Si no, no. El tubo ese, tráetelo para acá, hombre. Si no, no me alcanza el cable. Ese. Tráetelo.
estamos haciendo los soportes de los faroles esos grandes. De donde va la huerta esa de los redondos, se lleva ahí. Esa huerta es la que estamos haciendo aquí. Claro, hay que... ¿Dónde iba a comprar el material? Eso ahí en el almacén de hierro ahí de San Cayetano. Bueno, el almacén de hierro en San Lucas también hay dos. Hay mucho. Y si no, afuera cuando no hay material que nosotros necesitamos, porque muchas veces necesitamos material que no lo hay aquí, pues, se trae de afuera. Depende. Hay alguno que tiene 2 horas, faroles, si estamos haciendo los mismos faroles, pues puede tener 3 o 4 horas. Depende lo que se esté fabricando, ¿no? Lo mismo las lámparas de forja, pues tiene más de 1/2 día. Depende el trabajo que se vaya realizando, ¿no? ¿Cuál trabajo que más tiempo se lleva? El que más tiempo se lleva son mesas, cuando se hacen las mesas, todas esas forjadas con el chonfrago y lo mismo las lámparas, es lo que tiene más. Ya la cuestión de faroles pequeños, de brazos y todas esas cosas, ya eso va más ligero. Más va ligero porque nosotros tenemos ya nuestra plantilla, tenemos las matrices, que eso es lo que tiene más tiempo, de prepararse todos los útiles que se necesita. Eso es lo que... Y según el soldador como sea, si es bueno o no, o es malo, depende del soldador como sea. Yo tengo uno que es medio regular, ¿no? Mira, Nicolás, ven para acá. Esto es lo que podíamos hacer nosotros esto. Lo cogemos aquí y lo señalamos. ¿Eh? ¿Y se corta como se cortó la otra vez? Se cortó como la otra vez, así una mijita más, una mijita menos, pues es que quiero una mijita más, ¿no? No, pero eso es redondo, es más duro, más blando. Eso ya lo sé cuando toma la huerta. Uno es más acerado y otro menos. Y otro menos acerado, pero yo creo que debíamos darle, ¿ves? Pues es que quiere, está bien porque más bien tiene que ir para arriba, ¿ves? ¿Se le puede dar un martillazo? ¿Se le da un porracito ya? ¿Lo pones? Entonces se puede cortar a... ¿Cuánto lo corta? A 75. Puede quitar a 5 para que pueda entrar tubo bien para darle... ¿Con una alicata a presión? ¿Cómo lo desperdicia? No, porque cuesta mucho trabajo. Mira, ¿ves? Si lo traemos aquí... ¿Eh? Déjame el metro en un momento. Déjame el metro en un momento. No, con el alicate no, con esto. Me mete el tubo y ya le puede ir dándole esto con 10 centímetros menos. Con 10 menos. ¿Eh? El tubo lo almita de aquí, ¿eh? ¿Está viendo? 10 menos. Pues dale 10 menos. Como lo tenemos a 75. ¿75 a 65? A 65.
podemos juntarlo. Pues dice que se lleva mejor en el bolsillo que en la cabeza. Bueno, para trabajar la artesanía, la mayoría de los artesanos se fabrican ellos sus herramientas. Únicamente para cortar, ¿no? Necesita máquina buena para cortar y eso. Pero para fabricar, doblar y hacer los adornos y todas esas cosas, eso, todo eso se lo prepara uno. Depende del adorno que quiera hacer uno, muchas veces mayor, más pequeño, ¿no? Pasa lo mismo allí, lo de la cama. Entonces, aquellos adornos pues, hay que prepararle unos útiles que son... Son estos, ¿eh? Son los útiles estos, es donde vamos enrizando, puede ser más pequeño, puede ser más grande. La cama que ya está hecha con esto, en estos dos adornos, en este y en este más pequeño, porque uno es más grande y el otro es más chico. ¿No? Depende ya de lo que vaya haciendo ahí. Bueno, viene muchos encargos de macetero porque no lo encuentro por ahí a las medidas. Nosotros se le hace a la medida que quiere. Lo mismo lámpara, viene con alguno que quiere un modelo que ahí mismo trae el diseño, también se le hace, ¿no? O sea, todo lo que venga, la cuestión viene ya mucha gente. Y mucha gente de afuera, ¿eh? Mayoría de clientes que yo tengo, cuestión de artesanía, son casi todos de afuera, ¿eh? Excepto algunos de San Lucas que también le gusta mucho y viene y lo encarga y eso, ¿eh? Pero la mayoría que viene, viene mucho de lo mismo, de Jerez, del Puerto, de Rota, de Sipiona, de Trebujena, entonces viene mucho. Las cosas más difíciles son, que es lo que me dijiste antes, que era lo más difícil que tú hacías. ¿Eh? ¿Qué es lo más difícil que haces? Lo más difícil es que hay cosas que no se puede explicar. Hay cosas que muchas veces entra cosas difíciles de artesanía y que no se puede explicar. Lo mismo una lámpara más difícil, 40 cosas, faroles más difíciles, señores que quieren un farol distinto y me traen el diseño, entonces se le hace precisamente estos grandes, que es para una bodega, esto es una bodega de San Lucas. Entonces vamos a hecho primero una muestra, a ver si le gusta, se ha probado, pues sí, pues vale, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. La mayoría que hacemos nosotros todo es por encargo, excepto cosas que tenemos hechas ya porque sabemos que son frecuentemente que se vende, ¿no? Eso. Eso es como todos los oficios. Eso es como todos los oficios. Si a usted le encarga pintar, por ejemplo, un cuadro, esto, lo otro y aquello, y hay uno que tiene más trabajo, porque sea un motivo más pesado, otro más sencillo, pues en la cerrajería, aquí en la artesanía pasa eso. Igual, uno muy sencillito, otro viene más pesado, otro eso, y no es más...
empecé casi como un hueco de la escalera. Cuando se arranca de que no se tiene nada, pero lo que hace falta es tener afición. Cuando se tiene afición y quiere hacer una cosa, sí la hace. Eso. Ahora, sí. Si no se tiene afición, no se tiene nada. Eso no le demos vueltas. Este viene aquí, ese. Que casi todos los artesanos empiezan a todo muy bajo, hasta que ya se va haciendo viejo, y cuando se va haciendo viejo y va teniendo ya un poquito más, ya no le da tiempo, porque la vida se le hace muy corta. Y eso para... Ahora, el artesano tiene una cosa, el artesano por lo menos saca para vivir. Eso sí, no. Es como yo le dije a usted el otro día, lo más malo sabe nada más que coge un carrillo humano. Eso lo coge cualquiera. Lo que hace falta es hacer cosas que todo el mundo no haga. Y salirse de un poquito del tiesto. Que yo no sé, la gente nueva hoy, o será los chavales que no tiene oportunidad, o no tiene afición. No lo sé. Hay dos cosas. Este aquí, el otro está ahí. Eso es lo que no sabemos. ¿Hay oportunidad o afición, no? ¿Eh? ¿Hay oportunidad o no se tiene afición, no? Hay dos cosas. O no tiene oportunidad o no hay afición. Eso sí. No, esto tiene un rato bueno, ¿eh? O sea, que aquí no lo van a regalar nosotros nada, ¿eh? Esto no. No, igual. De 12 para ir cortando, anda. Limpia la varilla, que contra más limpia tenga la varilla, para estas soldaduras mejor, ¿eh?